Juan Riera es el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires y tiene la amabilidad de atendernos. Juan, muy buenos días. Juan Amorín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada en Futurock te saluda. ¿Cómo andas? Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Un poquito larga la introducción, ¿no? Pero quería empezar consultándote. Bueno, la idea era un poco esta, ¿no? Charlar sobre cómo está la situación hoy y cuánto ha cambiado la situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué números están manejando? Bueno, un poco lo que planteabas vos, ya llevamos 18 semanas consecutivas del descenso de casos, o sea, de casos positivos en las PCR. Eso se traduce también en la ocupación de camas de cuidados intensivos. Hoy por hoy, el número de casos graves que ocupan camas de cuidado intensivo es muy muy bajo. Ya incluso tenemos hospitales que no tienen pacientes en cuidados intensivos. Como vos lo planteabas, en muchos casos no se registran fallecimientos y no tenemos pacientes internados en cuidados intensivos. ¿Cuántos hospitales ¿En cuántos hospitales no tienen, no sé si existe ese dato, en cuántos hospitales hoy no tienen pacientes internados por COVID? Sí, los hospitales que dependen de mi dirección, que son 80, aproximadamente 45 hospitales ya no tienen casos. Pero de las instituciones provinciales, al día de ayer eran 345 hospitales que no tenían casos en cuidados intensivos de pacientes COVID. Así que bueno, ese es un dato muy 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 alentador, incluso para los trabajadores que, digamos, de alguna manera, yo ahora estoy en el hospital Perón de San Martín, y la verdad que el clima de trabajo es mucho mejor a las veces que hemos venido en los picos de pandemia, donde realmente era una situación muy difícil. Así que, como bien decías vos, Juan, es una noticia alentadora que impacta muy positivamente en el ánimo de los trabajadores y bueno, la verdad que muy contentos. Claro. Y además, otra cuestión importante es, bueno, hay municipios que directamente no presentan casos de COVID, pero cuando uno ve que, por ejemplo, ayer hubo 1.500 casos con 62.000 testeos, bueno, te indica que son muy pocos los testeos que están dando positivo, que 2 de cada 100, claro, que 3 de cada 100 da positivo nada más. Claro, se baja un poco el volumen, Juan, pero entendí. Sí, la verdad es que la positividad es baja porque evidentemente con el enorme avance de la campaña de vacunación, que ha generado un nivel de inmunización en la comunidad muy importante, fundamentalmente protegiendo a los que más riesgos tienen, que son las personas con comorbilidad, hace que, bueno, la transmisibilidad del virus a nivel comunitario disminuya su velocidad. Entonces, las posibilidades de que vos detectes en los hisopados COVID son más bajas. Incluso empezaron a circular otros virus. De hecho, tenemos influenza, tenemos sincitial. Bueno, de hecho, reapareció un poco la bronquiolitis, que en la primera ola del año pasado prácticamente no había habido casos de bronquiolitis. Entonces, de todos esos casos sospechosos que tienen un poco de moco, fiebre, cuando los hisopás, te dan negativo. Así que, evidentemente, como vos bien lo planteabas, digas, la situación epidemiológica cambió a lo que era hace 2 meses atrás. Y bueno, eso tiene que ver con muchos factores, con las medidas de cuidado, con el retraso del ingreso de la Delta, que las medidas políticas que se tomaron, la verdad que tuvieron un muy buen impacto en ese sentido, y con la vacunación, que es fundamental. Juan, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda. Nosotros repasamos todos los días la situación epidemiológica y obviamente genera mucha felicidad ver algunos datos, o también la sensación, me parece, que todos tenemos en el día a día con ciertas flexibilizaciones de volver, entre comillas, a una vida más normal. Si bien es difícil proyectar, vos con este escenario y con cómo viene la campaña de vacunación, ¿cómo te imaginás que vamos a estar viviendo, no sé si ya más para fines de este 2021 o incluso en un 2022? Digo, ¿cómo va a ser en el marco de una pandemia que la vamos dejando atrás, tal vez el día a día de todos? Es difícil digamos, con digamos, una enfermedad nueva que estamos descubriendo y estamos digamos, estudiando progresivamente, digamos, aseverar escenarios, pero te podría decir que vamos hacia una normalidad cuidada,
cuidada, donde tenemos que cuidar todos los aspectos de las vidas de las personas. Obviamente, ante la amenaza, cuando no teníamos vacuna, de riesgo de vida de las personas frente a una situación grave de COVID, se priorizó la vida. Pero ahora, con todas las medidas, si se quiere, digamos, sanitarias implementadas, más la vacunación, más el conocimiento que tenemos del tratamiento de la enfermedad, tenemos que cuidar todos los aspectos de la vida de las personas, que también tienen que ver con el trabajo, que también tienen que ver con el esparcimiento, que también tiene que ver con la socialización de las personas, pero sabiendo que existe el COVID, sabiendo que tenemos que tener los cuidados, y bueno, yo creo que incluso la sociedad también ha adquirido nuevos hábitos, ha aprendido de esta pandemia y se maneja de una manera mucho más cuidada y segura. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, y la nación, digamos, ya no establece la obligatoriedad del uso de barbijo y la comunidad lo sigue usando. Y me parece muy bien también porque forma parte de un hábito adquirido donde uno, digamos, tiene esa herramienta para cuidarse y donde considera que no está expuesto al riesgo puede, digamos, no hacer uso del mismo sin tener que estar violando una norma. Así que me parece que forma parte de lo que hicimos todo como sociedad, como comunidad, y lo vamos a ir construyendo en conjunto. Claro. Juan, yo te consultaba recién y hablábamos respecto de la ocupación de camas. Me decías, hay 345 hospitales provinciales que no tienen hoy internados por COVID en terapia intensiva, que también es un síntoma de la vacunación, ¿no? Es decir, aquellos que se contagian de todas formas no lo están atravesando con gravedad. Exactamente, es así. O sea, la vacuna tiene una eficacia que todos sabemos, que las dos dosis andan por encima del 92-93%, pero hay un porcentaje que es un 7-8% que puede desarrollar una enfermedad y puede desarrollar en algún caso una enfermedad grave, y esos casos sí los vamos a ver en algún hospital. Pero en términos colectivos, como comunidad, estamos mucho más protegidos porque bueno, la mayoría de las personas, si llegan a contagiarse, transitan la enfermedad como algo muy leve. Así que en ese sentido el impacto en las camas de terapia intensiva es contundente. Ese es el indicador duro, donde vos ves que las camas de cuidados intensivos prácticamente, digamos, ya están ocupadas por otras patologías. Evidentemente, la eficacia de la vacunación y de la estrategia de vacunación que tuvo la Argentina, no solamente de la vacunación per se, sino la estrategia de diversificar de diferentes tipos de vacuna, de priorizar por criterios de riesgo, de empezar por los más expuestos y por los que más riesgo tenían, de centralizar la política de vacunación para que un recurso escaso y absolutamente esencial llegue a aquel que lo necesita de manera directa, que, bueno, fue una política de Estado. De hecho, las personas te dicen, ¿dónde está mi vacuna? Y eso es maravilloso, porque todos sienten que en la Argentina y en su provincia tienen su vacuna. No es si estás en una obra social o en otra. Así que me parece que eso realmente nos muestra muy bien como sociedad. Te hago la última y te agradezco siempre por tomarte un rato para charlar con nosotros, Juan. En los últimos días se armó un gran revuelo en los mismos medios de comunicación que decían que la Sputnik era veneno, que pedían no aplicarle y demás, con el tema del ingreso a aquellos países donde no está autorizada la Sputnik todavía, y hay incluso testimonios, a mi gusto, muy egoístas, si se quiere, que dicen, soy rehén de la Sputnik, de alguna manera, porque no puedo ingresar a tal o cual país. Incluso en las últimas horas, la diputada Graciela Ocaña, cuando no, pidió suspender la aplicación de Sputnik en cuanto y en tanto no esté aprobada justamente para ingresar a los distintos países que hoy no la tienen aprobada. ¿Qué le dirías a esa gente que tal vez duda con vacunarse con la Sputnik por este tipo de temas? No, a ver, la Sputnik ha demostrado ser una de las mejores vacunas que tiene el mundo, y eso no solo está demostrado por la ciencia. De hecho, digo, cuando The Lancet publicó su artículo sobre la Sputnik, tuvieron que reconocer, el resto, digamos, de la comunidad internacional tuvo que reconocer la eficacia de la vacuna. Así que a las personas que la usen con seguridad, que ya está demostrado, y de hecho nosotros nos pasa que mucha gente nos pide una vacuna por
por sobre otras y muchas veces tiene que ver con la Sputnik. Así que todas las vacunas que se usan en la Argentina son vacunas probadas, de probada eficacia. La Sputnik es una de ellas. Lo que le diría a la gente es que, digamos, siga con las indicaciones sanitarias que se hacen desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, porque, digamos, hemos cuidado a los argentinos y la verdad es que las pruebas están a la vista. Uno puede ver cómo se fue, digamos, manejando la situación pandémica en nuestro país y siempre priorizamos el cuidado de las personas. Claro. Hay cuestiones que pueden generar alguna incomodidad, como si alguien tiene algún viaje previsto y hoy por hoy, por situaciones diversas que no tienen que ver con la eficacia de las Sputnik, que tienen que ver con geopolítica internacional, que primero que es Sputnik no naturalmente no pasa por aprobación por la FDA porque el mercado ruso no trabaja de esa manera, ellos tienen sus propios mecanismos de autorización y el ANMAT le dio digamos la autorización, que es el organismo soberano que autoriza nuestros medicamentos para la utilización en la Argentina. Si hoy por hoy Estados Unidos todavía no la autorizó, es un problema de Estados Unidos para los norteamericanos. Y bueno, y eventualmente si uno quiere ir a participar de esa comunidad en algunas circunstancias, pero nosotros como país seguimos trabajando en la misma línea que venimos llevando adelante, que es con las vacunas que nosotros autorizamos para la utilización, y la Sputnik es una de ellas. Juan Riera, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con Juan Riera, el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires.